Bueno, pues cuando yo llego a mi transformación, a hacer mi transformación, realmente llegué con mucho estrés, mucha depresión, mucho coraje, tenía mucho coraje conmigo misma y se me hacía difícil salir de la casa. Inicialmente llega a mí la solicitud de entrenarla para una linda transformación, ayudarla en un proceso inicialmente de pérdida de peso. Pero no fue cuando yo la evalué que me pude dar cuenta que no solamente era un problema de sobrepeso, sino también de un estado de ánimo, de depresión. Y la ayuda iba a ser realmente intensa. Llegué a pesar 230 libras, las cuales pensé que iba a ser bien difícil bajarlas porque había intentado muchos métodos y muchas cosas, pastillas y cosas locas, que dietas raras que uno comienza, y se me había hecho bien difícil. Pero cuando comienzo, que recibo el apoyo, cuando tú ves que comienzas a perder peso, recibes el apoyo de gente que te tratan de ayudar siempre sin ningún interés y simplemente pues el interés de ayudarte y de motivarte para que tú logres tu meta. Realmente pues de 230 libras llegué a pesar 170. Y cuando llegué a mi peso de 170, pues mi vida cambió, era otra persona. En ese momento contaba con un estudiante muy talentoso, donde yo pude observar que tenía una gran vocación. Y se me ocurre que como Yadira necesitaba una gran motivación y este estudiante talentoso, respetuoso y guapo, pues qué mejor para entrenar a la Super Yadira. Esto a su vez sería el gran lanzamiento de Héctor como un gran entrenador. La primera persona en Puerto Rico que me ha dado oportunidad y confía y cree en mí, pues fue Sandra Espinosa. Comienzo con ella a certificarme. Yo no creía en certificaciones, yo no creía en gimnasio, yo no creía en absolutamente nada. Pero pues comencé el proceso. Pasando por el proceso me doy cuenta de la importancia que era el proceso. Paso por el proceso y comienzo a buscar. Estoy trabajando con gente que está perdiendo peso, que me anima, que me agrada. Siempre Sandra me decía, haz tu método, crea un método tuyo de lo que tú vas a hacer y luego yo te ayudo a promoverlo. Y así fue. Después de 200, 300 evaluaciones donde trabajo en el recinto de ciencias médicas, nace lo que es el método Guti, que es mi método que creé. Y es donde no se basa en lo que es perder peso, sino se basa en cuatro elementos, lo que es descansar, nivel de estrés, actividad física y nutrición. Y dentro de la nutrición, cuatro nutrientes bien importantes, que es la proteína, carbohidratos complejos, grasas saludables y fibra. Y cómo todo esto te ayuda a perder y a controlar tu peso. Pero sobre todo, yo tengo personas que han perdido, como ella, que perdió, ya ella está en 155 libras. Sí, ya perdió, a perder 70 ella libras cayó embarazada y volvió a perder, exacto. Mi estado de ánimo cambió, descansaba mejor, me sentía súper bien y pues uno volver a ponerse la ropita sexy y todo eso pues me motivó y me sentía súper feliz y de verdad le agradezco mucho a Dios por toda esta gente linda que llegaron a trabajar conmigo y gracias. Yo siempre le voy a vivir agradecido a Sandra Espinosa porque ella fue la primera que confió en mí, fue la primera que cuando nadie en Puerto Rico me conocía, me dio la oportunidad y me ayudó a desarrollar un talento que ya yo tenía conmigo, que nunca en la vida pensé que lo estuviera haciendo hoy con el éxito que lo estoy haciendo y se lo debo a ella, a Sandra Espinosa.